con actitud tienen preparada para ustedes una ruta de 168 kilómetros. Hasta ahora, más de 300 participantes. Y a la fecha coincide con la celebración de San Juan Bautista, santo patrono de Cadereyta, y de donde viene el nombre de San Juanazo. Algo extrema, tienen que tomar todas las precauciones, seguir los señalamientos. ¿Y por qué locos con actitud? Bueno, pues a la zona de Cadereyta se le refiere como esa tierra de locos. ¡Locos con actitud! El motoclub, locos con actitud, hoy les da una cordial bienvenida. San Juanazo 2017, el motoclub, locos con actitud. Este año unidos celebramos la novena edición. Una ruta preparada con retos planeadas en Juanazo. La adrenalina va a estar presente a través de cruces y ríos, por brechas y caminos, Cadereyta, Monte Morelos, hasta Allende y Santiago. San Juanazo 2017. Disfruta del recorrido por una brecha extrema que locos con actitud preparo para ti. Vámonos pa' San Juan, al puente de Terán. Muévete, muévete, muévete. Disfruta el recorrido que está lleno de vida. Acelera tu motor, dale pa' arriba. Aventura los arroyos, Hidalgo y Cieneguía. Muévete, muévete, muévete. Una ruta preparada con retos planeadas en Juanazo. La adrenalina va a estar presente a través de cruces y ríos, por brechas y caminos, Cadereyta, Monte Morelos, hasta Allende y Santiago. San Juanazo 2017. San Juanazo 2017. Nuestra novena edición, Motoclub Locos con Actitud. San Juanazo 2017. San Juanazo 2017. San Juanazo 2017. San Juanazo 2017. Una ruta preparada con retos planeadas en Juanazo. La adrenalina va a estar presente a través de cruces y ríos, con brechas y caminos, Cadereyta, Monte Morelos, hasta Allende y Santiago. San Juanazo 2017. Una ruta preparada con retos planeadas en Juanazo. La adrenalina va a estar presente a través de cruces y ríos, por brechas y caminos, Cadereyta, Monte Morelos, hasta Allende y Santiago. San Juanazo 2017. San Juanazo 2017. Nuestra novena edición. 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 Son 9 años desde el inicio. San Juanazo. Locos con actitud. Thank you.
Para este año tenemos alrededor de 700 participantes a la ruta del SJ9. Alrededor de 8 motoclubs, todos de la región y de Saltillo, y tenemos gente que viene de Estados Unidos también. Limpieza también, le estamos pidiendo a la gente que haya mucha limpieza, que cuidemos, no ensuciemos el ambiente, eso lo estamos recalcando, en todos los años lo hacemos, ahora en este año más, para cuidar un poquito más el medio. Por favor, cinturón de seguridad siempre, tratar de usar casco, y como decía ahorita mi compañero Víctor, tratar de cuidar el medio ambiente, estamos echándole bastantes ganas, cuidar los ríos, nuestros árboles, todo es nuestra casa, y ahí les encargamos bastante andar recolectando la basura. Gracias. Y pues le damos las gracias a todos los participantes que nos vuelven a acompañar de nueva cuenta. La verdad que hemos hecho todos un gran esfuerzo. Pues les comento que la ruta nos tardamos, no sé, 4 o 5 meses en planearla. Hubo ahí enojos en ponernos de acuerdo cuál sería la mejor, la verdad. Todos tenemos nuestro carácter, gracias a Dios. Eso yo creo que ayuda un chorro porque la ruta está muy, muy buena. No habíamos hecho ninguna así. Está un poquito, como decíamos hace rato, extrema o más bien técnica.
Pues aquí excelente ruta, bastante polvo, pero bastante padre. Pues hasta ahorita ha habido unos pasos técnicos bastante buenos, bastante interesantes, dos, tres subidas complicadonas, y esperamos pues ya llegar a un poquito de agua, porque sí ha habido puro polvo hasta ahorita, algo de río, pero ya más adelante íbamos a llegar al río Pilón, y pues da excelente todo hasta ahorita. Es mi segunda vez aquí en el San Juanazo, la verdad es una experiencia muy bonita, muy padre. Ahorita hay diferentes recorridos, ¿verdad? Y ha sido muy bueno, el clima está excelente. Vamos a empezar principalmente aquí cerquitita, alrededor de 2 kilómetros, vamos a empezar inmediatamente a hacer los pasos técnicos, cosa que antes nunca se había hecho. Pasos difícil, de mucho tráfico, va a estar Protección Civil apoyándonos y algunas patrullas por ahí también. También hay ambulancias y también, para hacer más fácil la guía de todos los participantes, van en pasos importantes o en puntos importantes va a haber personas con banderillas dirigiendo el camino. Camino, estamos en el río ya refrescándonos un poquito, puesto que el recorrido estuvo un poquito largo, un poco de polvo, o un muchito de polvo más bien, y aquí vamos a pasar un buen rato, de perdido un par de horas para seguir nuestro camino. Nos faltarán como tres horas y media para llegar a la sede, que es Bella Escondida, y bueno, hasta ahorita no ha habido ninguna complicación, todo ha estado muy bien, a pesar de que ha habido pasos técnicos, ha habido de todo, pero hasta ahorita llevamos saldo blanco y esperemos terminar así.
¡Locos con actitud! ¡Pompitas! San Juanazo número 9 siempre ha sido familiar, siempre hemos tratado de traer a nuestros hijos para que se diviertan y que agarren un poco de la actitud, como decimos nosotros, que traemos nosotros. Hijo, ¿qué te ha parecido este recorrido? Mucho mejor que otros San Juanazos que hemos tenido. Ha habido más actitud, más ríos y el clima nos ha favorecido mucho. Desde luego que el clima nos ha favorecido bastante, tenemos bastante miedo de que no nos favoreciera, puesto que dos semanas atrás tuvimos entre 42, 43 grados centígrados y ahorita estamos como a 36, 38 grados. ¡Sí!
nos encontramos en el lecho del río Pilón. Tenemos una pool party. Pues la gente ya está muy contenta. Hubo algo de polvo en el recorrido, pero ya la entrada al río que nos refresca y hace que la gente suba los ánimos y empiece con la fiesta. Estamos muy contentos. Motoclub por habernos acompañado en la ruta, estuvo excelente. Gracias a Dios no hubo ningún percance, todo salió excelente. Todos llegamos al 100, el evento estuvo 100% al 100. Toda la gente ha dado, ha hablado muy bien del evento, no ha habido ninguna queja, ninguna nada, ¿verdad? No tiene por qué ver, compadre. No, estamos muy agradecidos con todos nuestros motoclub hermanos. La verdad que nos esforzamos mucho en diseñar esta ruta. Nos esforzamos mucho en diseñar esta ruta saliendo de nuestro municipio Cadereyta a rumbo a San Juan, posteriormente a Montemorelos. Y bueno, en esta ocasión, compadre Pilufo, Julio, nos tomamos la iniciativa de hacer un River Party que la verdad que... Excelente. Teníamos nuestras dudas de que la raza llegara a tiempo y créeme que nos dimos cuenta que fue todo un éxito el River Party porque fue lo que más les gustó a los participantes, ¿no? Échale. Llegó el agua tarde, pero llegó. Ahorita está lloviendo, lo esperamos el día, gracias a Dios. Estuvo nublado todo el día, tenemos show ahorita, gracias a Dios. El agua estuvo tarde, pero llegó. Échale, Julio. Bueno, pues el San Juanazo, una ruta muy completa, creo que así fue. Hay muy buenos comentarios de todos los participantes, les encantó el River Party, 168 kilómetros muy buenos, recorrimos brechas, veredas, lomas, río. Tuvimos una ruta que diseñamos de inicio, 6 kilómetros extremos sobre el lecho del río Santa Catarina. Metimos maquinaria pesada, trabajamos mucho y creo que el esfuerzo se vio reflejado. Estamos muy contentos. La gente está contenta. Y los comentarios son muy buenos.